Es importante trabajar en la planificación del territorio. Estos terminan siendo observatorios y redes precisamente para tener diagnóstico e información de manera oportuna, pero esto permite, es el espacio de la gobernanza, tener información puntual, detallada y de manera didáctica, porque lo que estamos haciendo es recoger experiencias para que en el momento que se tengan que tener o que se tengan que tomar decisiones, se tenga toda la capacidad y criterio técnico para hacerlo de manera responsable. Bueno, en la última información que tiene nuestra entidad se estableció que cerca del 80.1% de la población de nuestro territorio metropolitano residimos en la zona urbana. Estas son unas dinámicas constantes donde los centros poblados cada vez tienen mayores presiones precisamente de cara al desarrollo, pero también de cara a la llegada de nuevos ciudadanos. Se ha estimado que en el mundo alrededor del 62% de la población mundial estamos residiendo en centros poblados, en centros urbanos. En ese sentido hay que cumplir compromisos mundiales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde todos debemos aportar a cumplir esas metas nacionales. Las dinámicas de los territorios son cambiantes, pero en ese sentido de ser cambiantes hay que reconocer que tenemos que trabajar respecto a la sostenibilidad.